Hola realistas del canal Random, hoy os traemos la crítica de una nueva serie. Mucha gente está hablando de ella, por 13 razones. Que además, para sorpresa de muchos, va a tener una segunda temporada. ¿Pero qué haces tú hablando de una serie de bullying cuando estás siempre acosando al Pimpinelo? Vamos a ver, no, en serio. Eso son bromas. Pimpinelo y Thrawn son dos personajes interpretados por Jacinto y Daniel, los cuales están escritos, pensados, ensayados, grabados y editados. ¿De acuerdo? Son todo bromas, es parte de la ficción que hacemos en el canal. Nosotros estamos muy en contra del acoso, y si sufrís acoso os recomendamos que denunciéis. Pero no te pongas tan serio, Gafirulis. ¿Recomiendas la serie o no? Sinopsis. Como ya sabéis, la serie la tenéis en Netflix. Trata de una chica que va al instituto y se suicida, dejando 13 cintas de casete, en la que cada cinta es un episodio. Vamos, 13 cintas, 13 episodios. Además, cada cinta va dedicada a una persona. Las cintas se las envía a Tony, del cual hablaremos más adelante. La idea de la chica es que cada persona que reciba las 13 cintas las escuche y se las pase al siguiente. Es decir, persona 1 recibe las 13 cintas y se las da a la persona 2. La persona 2 escucha las 13 cintas y se las pasa al siguiente. Pero la historia se centra en el personaje que protagoniza la cinta 11, Clay, el cual estaba enamorado de Hannah. Así que la serie transcurre desde que se empieza a escuchar la cinta número 1. ¡No! ¡No hagas spoilers! ¡No! 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 Tranquilos, tranquilos, no estoy revelando nada importante. Los spoilers los comentaremos al final del vídeo. Historia. La serie tiene una peculiar forma de relatar la historia, ya que, mientras Clay oye las cintas, oiremos la voz de la chica acompañado de flashbacks. Estos saltos entre presente y pasado pienso que pueden confundir a un espectador. Realmente es bastante fácil distinguir lo que es presente y qué es pasado. Pero aquí os digo un truco para diferenciar el presente del pasado. Clay en el presente tuvo un accidente y tiene una herida en la cabeza, que no se le cura en toda la serie. Así que cuando veamos que Clay tiene herida, una venda, una tirita en la frente, sabremos que es el presente. Mientras que le vemos sin ella, sabremos que es del pasado. Aunque también sabremos que es del pasado si vemos a Hannah viva. Como hemos comentado antes, Clay estaba enamorado de Hannah y busca justicia. Quiere que todo el mundo sepa la verdad y que haya consecuencias. Pero claro, los compañeros de instituto no están de acuerdo, ya que podrían salir perjudicados. Además de que saldrían a la luz varios de sus secretos más oscuros y más personales. El hecho de que haya una cinta por cada episodio supone dos cosas. Que algunas historias son más importantes que otras, y que algunas historias sean mero relleno y que se repitan algunas situaciones. Os pongo un ejemplo para que entendáis qué quiero decir. Clay está tan afectado que le cuesta mucho oír las cintas. Así que Tony le dice que tiene que oírlas, pero que no le puede decir por qué Clay está presente en ellas. Bueno, pues esta situación se repite en todos los episodios. Tanto que cada vez que sale Tony me recuerda a Samuel L. Jackson reclutando nuevos Vengadores. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Hola, soy Tony! ¿Conoces la iniciativa de los Vengadores? ¡Tienes que escuchar las cintas, Samuel! ¡Que no quiero escucharlas! ¡Déjame en paz, tío pesado! Y ya que hemos nombrado a Tony, hablemos de él. Tony es un intento de crear un personaje carismático, el cual intenta proteger y ayudar a Clay. Pero resulta cargante, ya que repite una y otra vez el mismo discurso. La serie utiliza un recurso para enganchar al espectador y obligarle a que siga viendo capítulos. Este recurso es la cinta de Clay, ya que inicialmente no sabremos cuál es su número. Con lo que seguiremos viendo capítulos para llegar al 11 y llevarnos una decepción. Conclusiones. ¡Ojo! Todavía estamos en sin spoilers. La serie tiene mucho relleno, con lo que se hace muy lenta en determinados capítulos. Además, hay cintas que casi no aportan nada. En algunas ocurren cosas muy banales, casi sin importancia. Además, el final es muy incompleto. Realmente no sabes qué les va a pasar a los personajes de las cintas. Pero claro, segunda temporada, ¿eh? En resumen, una serie que será recordada por la polémica, pero que realmente es muy normalita. Y ahora sí, vamos con los spoilers y con algunos errores que nos hemos encontrado al verla. Spoilers. Mucho se habló sobre que esta serie trata sobre el acoso escolar, y aunque las miradas se centran en Hannah, hay un personaje que en el presente sufre acoso constante, Tyler. Y atención a esto. Hay una secuencia en el último capítulo en el que antes de declarar se ve que está en su casa y tiene armas escondidas. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues a mí lo que me da a entender es que este tío un día se va a volver loco, va a coger una pistola y va a irse al instituto a matar a sus compañeros. También hay otra escena en la que tiene fotos de sus compañeros y solamente quita una, la de Stendhal.
ya que recuerda que lo defendió en una ocasión. Lo que nos hace pensar que el resto de personas son objetivos y que va a perdonar a Stendhal. También nos enteramos de que Stendhal ha intentado suicidarse de un tiro en la cabeza. Quizás sea por ello que lo vemos ordenando su habitación. No sabemos qué pasará con el violador, ni con Justin, ni nada. ¿Quién sabe si sus historias continuarán en la segunda temporada? ¡Errores! En la serie se producen errores argumentales, y además de incoherencias entre algunos personajes. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué Hannah le confía la caja con casetes a Tony? En ningún momento vemos que tengan una gran amistad. No se muestra nada así en la serie. Tony nunca está en situaciones importantes para ella, quizá exceptuando la del DJ en el baile. Pero solamente vemos que Tony le da la grabadora y el micrófono para que ella grabe las cintas. ¿Por eso le confía su legado? ¡No tiene sentido! En un momento de la serie, Jessica le dice a Bryce que quiere ver cómo es su jacuzzi. Pero en un capítulo anterior dijo que ya había estado en su jacuzzi. Y además, en el capítulo 12 podemos verla metida dentro del jacuzzi de la casa de Bryce. ¡Realismo! En el capítulo 11, el que corresponde a Clay, le pregunta a Tony si él, Clay, empujó a Hannah al suicidio. Y Tony le responde que sí. ¡Pero qué cojones! ¡No es cierto! ¡No es cierto! El detonante fue la violación de la cinta número 12 y el pasotismo del orientador del instituto, que no le hace ni caso. En fin, incoherencias de este tipo y unas cuantas más. Es lo que tiende a alternar presente y pasado tan gratuitamente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? ¿No estáis de acuerdo? Vuestra opinión es muy importante, así que ponedla en los comentarios y podremos charlar de la serie. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Lo que queráis. Ya sabéis, seguidnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que tenemos de todo, y así podéis estar al día de nuestras tonterías. Y por último, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!